¿Qué has venido a buscar, peregrino? Contacto con los muertos. Contacto con los muertos. Maestro, con mi mujer hace tiempo que estamos viendo la posibilidad de concebir, de tener un hijo, Y no está funcionando. Yo quisiera, sé que usted se puede contactar con espíritus. Quisiera ver si hay manera de que yo pueda tener un hijo de 9 lunas. Me contactaré con los espectros. Más le vale que en 9 lunas yo sea padre. Claro. Estoy muy consternado. Me gané la quiniela. Sí, me gané la quiniela. La clandestina. Me jugué todo. ¡Hable! Se murió el quinielero. Se murió. ¡Hable! Pai, padre, gurú, maestro. ¡Hable! Y quiero... Y quiero cobrar, pero necesito contactarlo. Si no cobro, ¡estoy en la ruina! Hable. Estoy en contra del juego clandestino, pero veré qué puedo hacer. Maestro, quiero que me ayude. Trabajo con un doctor y tengo un gran problema. Estoy perdiendo la memoria. Hable. Quiero saber, quiero recuperar mi memoria. Quiero saber
Si el doctor me violó, amanecí desnudo dos veces. Y no recuerdo nada. Hable. No recuerdo nada. Solo tengo un líquido. Necesito ayuda. ¿Vos sabés que vas a orir? Hable. Si puedo contactar el espectro de Norma Rostito para saber si la operación regreso es viable. ¡Zurdo de mierda! No quiero política acá. Todos ustedes están acá porque buscan algo. Tal vez lo obtengan, tal vez no. El primer paso es pasar una noche acá, sin ningún tipo de comodidad. Y sufrirán pesadillas. Porque este lugar está maldito. En este lugar, un conserje, mal llamado portero, violaba niños como ustedes. ¡Ay! Sí, deben tener miedo. Pero es el primer paso para lograr el contacto con lo que desean. Y déjenme avisarles que uno de ustedes no sobrevivirá. Que uno de ustedes no sobrevivirá. Quisiera saber ¿qué fue la vida de aquel conserje? Ese conserje murió quemado. En este mismo lugar. En este lugar. Sí. Y ahora su espíritu. Ahora su espíritu ronda la casa. Ronda enfundado en un suéter negro y colorado. Ronda la casa. Está en todo. Tengo miedito. ¿Era comunista? Tranquilo, muchacho. Casi la afiliación política no la sé ni me interesa. Le vuelvo a repetir que en este lugar no quiero política. ¡Hala! A dormir. Hasta mañana. Buenas noches. Me arrepiento de haber venido. Este espiritista está re loco. Tranquilícese, hombre. Es recomendado por todo el barrio. Hay que tener fe. Es la única manera de solucionar nuestros problemas. Pero tengo miedito a las pesadillas. Tranquilícese, le he dicho.
Trate de descansar. ¿Eran la broma, idiotas? No se asusten. Pesadilla. Casi lo mata de un susto. Bueno, no tienen sentido del humor. Ve a tu cuarto. Tengo miedo. Orangután. Tengo miedo. Tranquilícese, hombre. Trate de descansar. A mí también me ha asustado. Yo quiero un pibe, ¿entendés? Y yo estaba soñando con el pibe, papá. Estaba soñando y apareció el chabón con la garra. Dos iguales, puto. Cuando tienen que hablarse, cagan todos, ¿eh? No soy zurdo, boludo. No soy zurdo. Soy zurdo. Vino, apareció con una garra. La tenía en las pelotas, boludo. Yo quiero un pibe. Yo vengo acá porque quiero un pibe. Estoy desesperado. Una garra en las pelotas. Sí, boludo. No se te puede ocurrir otro... pelo. Atención, NSA. Aquí Juan Francisco, undercover. Tengo novedades del caso de los locos espiritistas. La situación es de mínima extraña. Los humanos son 5. Un militar. Un zurdo. Un levantador de quinielas. Un gordo impotente. Y un estúpido violado. Según mi investigación y mi pericia, creo que lo mejor que puede pasar es que yo me quedo aquí. Estoy dando con el ovillo. Desde la casa lo saluda Juan Francisco Undercover. Cambio. Haciendo. Perdón, es la ansiedad. Perdóneme. Estoy muy nervioso. Disculpe usted. Es que ese es mi problema. Otra vez amanecí desnudo. ¿Cómo otra vez? Por eso vengo. Del maestro. Otra vez cascándome, idiota.
¡Ah! ¡Está muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maestro! ¡Está muerto! Estoy muy expectante por esta segunda sesión de espiritismo. Realmente me intriga todo aquello que tiene que ver con esa muerte. Veo que estás vivo, en consecuencia yo también. ¿Quién será el muerto? No te quería decir nada, ¿viste? Ya sabía que vos ibas a quedar vivo. Okay. Para mí va a morir el sordito. Okay. Yo no, pues yo no soy ningún pija floja, ¿viste? Yo quiero un pibe. Okay. Pero a mí me dan los pescaditos, el problema es ella. Tranquilo, varón. Tranquilo, son cosas que suceden y la vida es... estoy contento que estés vos, ¿eh? Tranquilo. Estoy contento. Tranquilo. ¿El zurdito? El zurdito para mí la quedó. ¡Ah, mira quién viene! ¡Eh! ¿Cómo va? Bien, yo sabía que vos ibas a quedar. ¿Qué tal? El tercero, parece. Sí. Sí, para mí murió el otro. Yo, ¿viste que te decía? ¡Ah! ¡Buen día! Buen día. Buenos días. Buen día. Con zurdos asesinos no hablo. Muy bien. Entonces, bueno, ¿viste? Tranquilo, varón. Varón, yo es lo que quiero tener. Lo cierto es que ando con miedo. ¿Dónde estará ese maestro? El miedo es para los cobardes. Tranquilo, tranquilo. Acá estoy. ¿Viste? Como lo predije, la muerte se ha consumado. Y ojalá sean dos. Ese bufarra del quinelero puto ilegal. Y el otro doblemente violado. Dos veces puto. No prejuzgues. La naturaleza es sabia, maestro. No, pero si se lo violaron dos veces es porque se lo merecía. Pero... igual que todos los zurdos. Mira quién viene. Vení, vení, pasá. ¡Vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! En verdad te quería muerto, pero soy cristiano. Así que también me alegro porque estás vivo. ¡Basta de esta mariconada! Felicito, han sobrevivido a la primer noche. Ahora es tiempo de invocar espetos. Las manos sobre la bola. Pidan lo que desean. ¿Qué quién era? ¿Entraremos en guerra? Mi mujer. Norma Rostito. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡No! Yo lo vi morir. Lo vi morir. Bueno. Nacho, se... ¡Maldito invertido! ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Que me ataquen, por cálmate, favor! ¡Cálmate, cálmate! Me calmo. No, pero no me ataquen más, por favor. Por favor. Dame una buena razón. Porque yo estoy con su causa, señor Tigre Acosta. Yo estoy con su causa. ¿Algún problema?
quiero tomar milonga, voy a tomar un pasecito. La droga es un arma del imperialismo. ¡Cerra el orto, el comunismo también! Yo solo quiero un hijo, pibe. Si no lo consigo, me tomo un esto pa. Te seca los huevos. ¿Querés la leche? ¡Eres puto! ¿Querés la leche en polvo, pelotudo? Están pasando cosas raras. Les dije que iban a pasar cosas raras. La vela es la señal. La señal de ir a dormir. Uno de ustedes no llegará mañana. ¡Ala! ¡Arriba! Que yo vigilo. Que es la última vez. No, nunca más, nunca más, nunca más. Mira. Nunca más, nunca más. Nunca más. ¡Me vigilo! ¡Soy el Pedro! ¡Yo no me drogo más!
sacudar, hijo de puta. Vos me vas a sacudar, hijo de puta. Mira lo que te hace la droga, papá. No te quiero, tigre. Yo te quiero, tigre, yo te conozco, yo te ¿Qué quiero. ¿Qué patria vamos a armar con drogadictos como vos, pibe? ¡Ayúdame, tigre, ayúdame! ¡Ayúdame a este país, ayúdame a mí! ¡Viva la patria, bendejo! ¡Vamos a vengar al hambúrguer, hijo de puta! ¡Quiero un hijo, consígueme un hijo, tigre! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Esto es una bomba. ¿Eh? Voy a matar al tigre Acosta. ¿Pero por qué? Voy a vengar a todos los desaparecidos. ¿Desaparecidos? ¿De qué estás hablando? Como no sabías, el gobierno se chupó a 30.000 almas. Te voy a contar toda la verdad. ¡Ay, pero yo festejé el mundial! No tenés la culpa. Fuimos engañados. ¡No! ¡No! Sí. ¡Yo los apoyé! ¡Yo quería que la rajen a la Chabela! ¡Pero no! ¡Me están cagando! Fuimos todos engañados. Fuimos estafados por pelotudos. Oh, ¡no, no, no! Ahora nuestra única esperanza es el radicalismo. Puede ser, puede ser. Ayúdame con este cometido. Vamos a vengar a toda la humanidad. Pero la violencia no es la solución, ¿o sí? Puede ser. Vamos a morir cuando estalle esta bomba. Pero vamos a hacer un bien a la patria. Te echarán de la plaza. 1, 2, 3. Echado de la plaza. ¡Mirá lo que me hizo la bomba que pusieron ustedes! ¡Montonero asesino! Fue por una buena causa. ¿Qué es por una buena causa? ¡Mataste personas inocentes! Yo lo quise, ¿no? ¡Como la hija de Lambruschini! ¡Era una niña! ¡Era inocente! ¡Perdón! ¡Asesino! ¡Perdón! ¡Asesino! ¡Tengo muñones! ¡Tengo! ¡Asesino! ¡Esto es una pesadilla! Terribles pesadijas que estoy teniendo. Pero no voy a aflojar, no puedo. Voy a ser fuerte. Si llega el momento, último momento, voy a tomar cianuro. Pero no puedo aflojar. La causa se tiene que cumplir. Mira, vos con esto de que vas a cobrar la quiniela, que no sé qué mierda, ya me debes un fangote de guita. Este tipo nos está pelando. Yo no estoy viendo ninguna panza. Y ustedes siguen tomando esta porquería, manga de pelotudos. Estoy muy consternado porque son 7 o 10, tal vez 3 los meses que pasamos aquí y sin embargo, nada sucede. ¿Recuerdan ese efeminado desnudo? Ay, amaneció desnudo. Sí, pero más luego no pasó nada. Nos han metido pescado podrido. Ah. Igual también hay que saber estar en campaña. Nosotros esto lo tenemos que tomar como un valor a la patria, ¿entienden? Llevan más de 4 meses que estamos acá y no pasa nada. El país nos prometió que iba a pasar algo. Y estamos gastando todo, ya no tenemos plata. 7 meses hace que estamos acá, comunista. Tomando giladas. 7 meses. A la marosca. Y yo sé cobrar la quinela. Y tengo que poner todos los días, contante y sonante, todo efectivo a este país que lo parió. 7 meses. ¡Uy! Hace 7 meses que no pago el alquiler. Me va a cambiar la cerradura. Cálmese, señor Lacerda. Cálmense. ¿Cómo quiere que me calme? Calmándose. ¿Cómo quiere calmarse? Bueno. Sé que mucho no ha estado pasando. Y que vienen pagando para que algo acontezca. Sí. Y esta noche...
oscurecerá. Esta noche habrá espectros. Opa. Esta noche habrá espectros. Pero para que vengan hacia nosotros, debemos bailar. ¡La magia del baile! ¡Hala! ¡A bailar! Tal vez sea la última vez que lo hagan, así que ¡preparaos para bailar! ¡Oh! Señor. Tremendo, pero no fue culpa de este lugar. ¿Y de qué fue? Fue de la gilada. El señor Hardon trajo droga ilegal a esta casa. ¿Estupefaciente? Él estaba enfermo. Hay que entender eso. La saqué. No, no, comentame, mirá. Yo la saqué a la Noemí. A Noemí a la saqué yo de la droga, ¿entendés? Cuando estaba re gilada. ¿Y qué quiere? ¿Que le haga un monumento? No, pero que lo traigas a la vida otra vez, porque se merecía una vida mejor ese pibe. Patriota y argentino. Lo intentaré. Curioso, soñé con penes que volaban. No eres el único. Un ataque aéreo de penes. Que me atacaban, me pegaban. Sid Harley de carne, así cabezones. Penes. Eran como gaviotas fálicas. Morida. Morida. Ah.
mal estoy pasando. Tengo mi garganta seca. Estos meses sin beber ni comer. Este viejo me las pagará. No puede tratarnos así. Lo quedaría por un trago bien fresco. ¿Tienes sed? Sí. ¿Tienes sed? Sí, tengo sed. Muchas gracias. Muchas gracias. No sabes cuánto te lo agradezco mucho. Gracias. Gracias por esto. Gracias. ¡Composa! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, muy mal! ¡Se me va a salir la casa! Hace 8 meses estamos acá. Ya no voy a cobrar más la quinela. Tengo deuda por todos lados. Me quiero matar. Me quiero matar en serio. La vida es un cúmulo de mierda. Está todo sobre encima mía. Vos, pibe, vos sos el futuro, ¿entendés? Pero el futuro está hecho mierda. Me quiero matar. ¡Me quiero matar! Sí, sí. ¿Sabes qué? Vas a morir. Pero vas a morir como mueren los valientes. Asumiendo su propia muerte, ¿entendés? Como buen hombre que sos. Hombre de la patria.
Hombre que me reconociste en este cúmulo de mierda, en este nido de serpientes. Porque usted es un héroe. ¿Quién era yo? ¿Vos sabías quién era yo? Usted es un héroe para mí. No va a faltar quien en la historia nos eche esto en cara. Que Dios y la patria te lo demanden, en la Constitución no existe. Existe acá. Un abrazo. Gracias, señor Tigre. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¿Querés que te deje solo o querés que te... me acompañe? Que te levante. Voy a hablar con el padre Lombardero para hacerte una misa. La iglesia Luján, pero... cuando ustedes llegaron acá yo les dije que iba a haber muertes. ¿Qué es esto? Jóvenes patriotas, prostituidos. El tipo de video que me gustaba. Ahora entiendo, entiendo, no lo entiendo de los nada. Penes voladores. Entiendo de ese homosexualismo que está atacando esta ciudad y lo que está atacando esta casa. Usted no entiende nada. Usted no entiende nada. La maniobra comunista, hippie. Usted no entiende nada. Cree entender. Cree entender. Ah, ahora sí. El mismo suéter del asesino. No solo eso. Yo soy el asesino. He muerto hace muchos años, en este mismo lugar. Me acusaron de que me gustaran los niños. Y sí, me gustan los niños. Boricuas, efebos, me encantan. Los penes de esos niños son los que vuelan en esta casa. ¿Qué hizo con esta juventud? Trataron de asesino cuando yo solo quería gozar del sexo. Estás enfermo, estás enfermo. De amor. No entiendes nada, tú no entiendes nada. Tal vez algún día. ¿Y Dios? ¿Y Dios qué pasa con Dios? Dios me puso acá. Mi respeto a Dios tenés. Dios me puso. Dios me puso en este lugar para que frene el ingreso de las almas. Dios al culo lo hizo para cagar. Lo hizo para cagar al culo, no para que se penetren entre miembros masculinos. ¿No entendés eso? Y menos de menores, menores. ¿Tú has probado el sexo anal? ¿Has probado el sexo anal? Hablas con demasiada... con demasiado conocimiento de causa, parece. No conozco el sexo. Ni anal, ni vaginal, ni nada. Soy célibe. Como Dios manda. No, tú eres un fachas. No, hasta que conozca a la mujer que merezca mi amor. Que comprenda mi lucha por una patria mejor. ¿Tú sabes que tus líderes, todos ellos, han pasado por mis sábanas? Todos. Uno mejor que el otro. No te creo. No puedo imaginarme. A Galtieri en tus sucias sábanas. Eran bien limpias. ¡Agosti! En cuatro. Tal vez a Videla me lo puedo imaginar en cuatro, pero... ¡a la luz no! ¡Decime que no! ¡Decime que no! ¡La luz no! Perrito, agarrado. No puedo soportar. ¡La luz no! ¿Tú también? ¿Puedes pasar por mi sábana? ¡Nunca! Un, dos, tres. El misterio os develaré. Ha llegado el momento de que sepan por qué están acá. Todos y cada uno de ustedes.
¿No recuerdan un viaje en micro? ¿No recuerdan el choque? Directamente de ahí pasaron a ese lugar. Han muerto y este es el purgatorio. Yo soy el conserje. ¿Quién decide si van al cielo o al infierno? Pronto sabrán a dónde va cada uno de ustedes. Pronto lo sabrán.